posible de a mecha itza aipatzen ez duen bestia. Betetzeko dena akia zertan eman duzu zure zia. Maitasuna edo bai baina zein da gutaz kantatzeko ordaina. Bizitza erdi eta izan krak ez
zen bide barbara izan daite kemen utzi gazte hak bakarrik libre gauzak ez dira horrela gauzak horrela xerra hude eta ez da gauza bera inola ere gauzak ez dira horrela gauzak horrela xerra hude eta zinez Bat y antes Maitasun Bat, una teoría y un amor, las dos primeras canciones de la actuación de Gorka Urbizu de este domingo en la radio encendida, en la casa encendida de Madrid con Radio 3. Esto se llama Tren Bat, un tren. Ikusmenak itxututa gaude ta denborarik ez daukat gehiengoak beste en directo en la radio encendida al frente, como decíamos antes, de una nueva y fantástica banda en la que, ojito, reconocemos entre otros a Joan Pons y a Jordi Matas, integrantes a su vez de El Petit de Calenil. Ojito, son precisamente estos dos músicos con los que ha grabado Gorka este nuevo álbum, Así era Bat. Esta canción se llama Jan el Abad y habla de cuidarse con uno mismo y cuidarnos los unos a los otros. Del que el propio Borja nos ha presentado la siguiente canción, la escuchamos en Radio 3.
eguzkiak itzali ditu, gainerako argiak, xorien kantak entzun ditut arian. Hotz egiten badu, alboan nauzu, ederra zaude, goizetan, goizetan, zure minari nunai nuke, alako egunetan, hitzek zentzua galdu dute. Zegiten duta eskutik elduta ikus gau baten ba buan hori ez natu kindu kaleak garbitzera zaintzeko zu zaintzeko zure minarin du nahi nuke. Gracias. Vamos a terminar. Estoy muy breve y no hay tiempo para nada, pero bueno, vamos allá a la guitarra. Joan, Jordi, Mariana, Sigorca y todo nuestro equipo que ha hecho posible todo esto así un poco express. Gracias a Radio B3, a la Casa Encendida y a todo el mundo. Un placer. Esto se llama Toki Bat.
ezagutzen dut leku sekretu bat Torik horren natuak eta itxaron tazuan itxaron tazuan. Wow, pues con este talkie bat casi casi que soltado el entusiasmo en esta actuación de Gorka Urbizu en la radio encendida, que efectivamente, como el mismo decía, se nos está haciendo cortísima, pero que todavía no ha terminado. Itxasoak olatuak dakarski orain bare orain bortitz non baiten zuten erraldoiren bat itzali beharko balitz bezala. Zenbat da ateri dela zenbat zenbat da bero hau Fahrenheitetan non baiten zute erraldoiren bat irazeki izan balitz zara da ta jendea pozik soak olatuak dakarski orain bare orain borti gutz ezakigun beste zera bat baleki bezala da aspaldi ta jende como un duro
ahí al final que ha prendido este incendio, Suquebat, al final de esta actuación de Gorka Urbizu en la radio encendida. Yo diría que una actuación emocionante, así al menos la hemos sentido, no tanto por la música en sí misma, sino por la, bueno, un poco la actitud del público. Gorka Urbizu, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal? Estábamos justo comentando, yo no sé cuántas veces has tenido la oportunidad de actuar delante de un público sentado aquí en el auditorio de la Casa Encendida, pero claro, escuchando con mucha atención y con mucha emoción las canciones que acabamos de escuchar. Sí, yo creo que este disco se presta, ¿no? Tanto a que el público esté de pie y gozándola, o así, ¿no? En un auditorio. Y hemos debutado hoy con este disco y con la gente sentada, y yo creo que aprobado general, sí, sí. Sí, la verdad es que estamos de acuerdo. Yo, de hecho, cuando me dijeron, pues Gorka Urbizu va, de los dos escenarios que hay aquí en la Casa Encendida, el del patio y el del auditorio teóricamente para propuestas así más íntimas, más sí, recogidas, y yo seguro para Gorka, pero no, ha funcionado perfectamente, igual que funciona sí, este disco, Asier Abad, un comienzo que realmente es así como se siente. Ya hemos hablado y ya has tenido oportunidad de comentarlo muchas veces en radio, pero desde que el público se publicó, el del disco que se publicó casi por sorpresa ahí en el mes de enero, estamos ya en abril, ¿qué tal va estos tres meses de nuevo comienzo, de nueva aventura para Gorka Urbizu? Joder, pues una sensación de gratitud increíble, ¿no? Nunca sabes, ¿no? Crear es creer, como suelo decir, y es una botella que lanzas al mar y nunca sabes qué va a pasar. Y encima con este disco, como tú dices, tan intimista y que tiene este cariz así tan sosegado, de repente choca con la aceptación que está teniendo, ¿no? Como que todo el mundo lo ha recibido como un abrazo, un refugio sonoro y bueno, misión cumplida, no sé, muy, muy a gusto. Bueno, yo debo decirte que cuando lo escuché, cuando supe de su conocimiento, muy poquito antes de escucharlo, como decimos, lo que pensé al escucharlo fue, este es solo uno de los discos que Gorka podría haber hecho en solitario, bueno, en solitario, firmado con su nombre, porque en solitario, lo estábamos comentando, aparte de la presencia de Amaya y de Mariana a la guitarra y a la batería, a la otra batería y al bajo, los señores coproductores, Jordi Matas y Joan Pons del Petit de Caleril, que también dije, ¿cómo se han juntado estos tres? lo cual es, por un lado es como un poco loco, pero los resultados han dado la razón y bueno, que era una fantástica idea. Y no solo eso, sino que encima te están acompañando en los conciertos de presentación de este Asier Abad. ¿Qué relación tan bonita? No sé exactamente cómo surgió y cómo se está desarrollando en estos meses. Bueno, todo un lujo tenerlos en directo, ¿no? Eso no estaba pensado. Simplemente, bueno, yo llegué como llegaba a todas las cosas, que es como fan de la música. Era muy fan del Petit de Caleril y ya estaban en mi lista negra de, joder, esta gente hace las cosas muy bien y tienen un concepto sónico como muy sólido, ¿no? Y dije, estaría bien con mis canciones y esta gente, a ver qué surge de ahí. Y fue mágico ya solo por el propio espacio del Teatro de Caleril, la grabación, todo el proceso ha sido, no sé, un aprendizaje y el resultado, no sé, suena cálido, suena íntimo y para estas canciones creo que esa desnudez, no sé, como que multiplica la emoción que ya traían, ¿no?, de casa. Uh-huh, claro, que eso es un poco a lo que me refería hace un segundito cuando decía, ¿qué disco podría haber hecho Gorka Urbizu al margen de Berri Txarra? Porque claro, hablamos de Berri Txarra como eminentemente de una gran banda de rock, pero a lo largo de muchos años y de muchos discos nos disteis muestras más que sobradas de que había ahí, bueno, pues una versatilidad y una cantidad de matices y de registros que la verdad es que costaba un poco imaginar cómo podría ser un hipotético nuevo disco o primer disco firmado por su nombre por Gorka Urbizu. Ha sido así un poco, como dices tú, por las canciones y también por la gente que has elegido y que has encontrado para grabarlas y para hacerlas, o podría haber sido de otra manera, con los mismos componentes. Bueno, con los mismos componentes no sé, sí que yo he estado dando tumbos estos 4 años que no he estado, que estaba en el búnker, digamos, trabajando en el disco. Y di varios tumbos estilísticos porque es un problema que te guste todo y que te atrevas a hacer un poco de todo, ¿no? Entonces he pasado por varias épocas hasta que ya, bueno, ya identifiqué que tenía un tipo de canciones que cuadraban con Jordi Matas y tal y con esta gente. Y ahí fue, la verdad, como un clic de decir, vale, por aquí es el camino, ¿no? Y ahí es donde ya me puse en modo disco, modo grabación, y así fue. Y así fue, lo cual no quiere decir que vaya a seguir siendo así en el futuro, ni mucho menos. Nunca sé a priori cómo va a ser mi siguiente disco. Entonces, bueno, de momento disfrutando de lo hecho y muy orgulloso. Creo que me representa
en este momento este disco me presenta al 100% y muy contento, la verdad, con la gira. Estamos todos sonrientes tocando y muy guay. Lo que sí que está claro, Gorka, y es independientemente de este éxito, bueno, artístico, desde luego, y también de esta buena acogida que estamos comentando, es que, bueno, claro, o sea, hablamos de una banda, Berri Txarrak, 25 años de trabajo, durante los cuales, bueno, os lo ganasteis a pulso, gracias a vuestro curro y a vuestro talento, bueno, pues un estatus como de banda importante, no solo a nivel nacional, ese último concierto en el Wizzing Center de Madrid, por ejemplo, también girando a nivel internacional. Yo no sé si esto se puede relacionar también con el propio título del disco, Así era Bat, un comienzo. ¿Cómo de difícil o cómo de fácil, también en algún sentido de menos responsabilidad, simplemente esto es una colección de canciones que hago firmadas con mi nombre, presentadas de una manera quizá más austera, pero que también tengo que empezar a currar y a trabajar tocando a lo mejor en recintos más pequeños? Yo no sé si eso es duro o es al contrario, lo que decía antes, como una especie de mayor tranquilidad y menos responsabilidad respecto de donde venías. Bueno, yo creo que la responsabilidad no cambia, ¿eh? No va en concordancia con cuánto público tienes, ¿no?, delante. Yo creo que la responsabilidad es igual. Y yo sí sentía una presión de que no quería hacer cualquier disco, eso lo tenía claro, y bueno, por eso ha sido una búsqueda que no ha sido fácil. La aparente sencillez de este disco y de que es muy austero, está todo muy, muy trabajado y muy pensado, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que al final la música es tan amplia que le damos tanta importancia al estilo que, no sé, creo que nos perdemos a veces en ese océano y al final hablamos de canciones y de sentimientos y se trata de conectar y de conectar con el público, ¿no? Y bueno, con estas canciones creo que lo estamos consiguiendo. Pues te tengo que dar toda la razón. A mí me tienes ya convencido desde hace tiempo, Gorka. Un placer tenerte aquí en Radio 3, como siempre, tu casa, y aquí en la Radio Encendida. Que vaya todo fenomenal. Muy bien, muchas gracias. Gorka Urbizu, un último aplauso para él. ¡Wow!